Hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a lo que sería el segundo episodio de este grandioso gameplay de Resident Evil 7. Y pues obviamente vamos a continuar con lo que dejamos anteriormente. Como sabrán anteriormente, lo que ha pasado es que nos encontramos con la tipa y pues básicamente la encontramos y le matamos. En pocas palabras, y ya está en resumen y un buen resumen. Ahora lo que tenemos que hacer pues simplemente es salir de esta casa, que como verán en el anterior episodio pues tuvimos que contestar obviamente la llamada para claramente salir por el... No me acuerdo ahora cómo dijo, pero básicamente tenemos que salir. Así que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Aunque ahora la puerta pues ya no quiere abrir. Pero pues nada, vamos a irnos por acá. Supongo que la puerta de allá ya se podrá abrir. Ok. Por acá fue donde nos aventó la tipa con sus poderes de... ¿Y la tipa? Pues volvemos a tener la hacha, pero la tipa ha desaparecido y nos ha dejado la hacha. Pero no hay rastro de que se haya ido porque, o sea, se ve la sangre, pero no se ven los pasos. Ok, esto es raro, ¿vale? Y ahora aquí sí podemos abrir. Ah, pues esa puerta ya la habíamos abierto. Bueno, algo va a pasar porque tengo el hacha, ¿vale? Con este podemos evitar, supongo, y con este atacar, ¿no? ¡Lol! Ah, miren que por aquí era. Por donde. ¡Oh! ¡Lol! Están las fotos de nuevo. Vale. Aquí pues no tenemos el... ¿Cómo se llama? El DVD para abrir la puerta. Digo, para abrir la puerta, para ver esta cosa. Y por aquí pues no tenemos esto. No sé, realmente no me acuerdo por dónde estaban esas cosas, la verdad, no me acuerdo para nada, pero vale. Aquí no hay nada. Por el ático había dicho en la llamada, creo, no me acuerdo muy bien, pero había dicho creo que por el ático. Supongo que será por allá, pero bueno. La llave no la tenemos. Y aquí ya no están los maniquíes que habían en el demo. No funciona, pues vale. Vamos a ir por acá. Por acá tenemos el... Ah, es para guardar, vale. Pues lo guardamos, ¿vale? Y aquí tenemos la cinta de video, que obviamente vamos a ir a usarla. Y por acá imagino que no hay nada. No, no hay nada. Vale, pues nada, vamos a ir rápidamente a reproducir el video. A lo mejor es el mismo y o a lo mejor no es el mismo, quién sabe, pero bueno, vamos a ir a verlo, ¿no? Vamos por acá. Y reproducimos el video. Okay. Tú. Sí, es el mismo. ¿De dónde has El sacado mismo que vimos en el Venga demo. ya, pibe. Solo trabajo con profesionales. Por cierto. Comprueba que el sonido funciona, no repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago doblaje. ¿El nuevo? Me da mal rollo. ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Vale. Una idea. ¿Cuál idea? Grabamos Cuéntanos. El interior primero y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Esta noche en Caimanes, otro antro lleno de mierda. Ok. Perfecto. Yo no puedo abrir esta puerta porque no tengo fuerzas, pero las personas de allá sí pueden porque tienen más fuerza que yo. Así que adelante, adelante, caminante. ¿Ya grabamos? Ya estoy grabando. Vale, vamos. Venga, que tampoco tiene fuerzas. Está cerrado. Así se hace, vale, pues nada, pasamos. Tú primero. Claro. Bueno, ¿en qué tugurio estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Está encantada. Vale, esta vez no salieron las cucarachas. Joder. Yo era presentador, ¿sabes?
Eras el sustituto, Pete. Los findes. ¿Cómo dices? Nada. ¿Cuál es la historia, André? Familia desaparecida, granja abandonada, un asunto turbio. Lo normal. ¿Cuánto lleva esto abandonado? 3 años. ¡Clancy! ¡Graba esto! Será una buena toma. Así que, una familia de paletos desaparece. Paletos no, los Baker. Jack y Marguerite Baker. Y eran gente tranquila, no retrasados. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Fantasmas en el pantano. ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. Vemos que el tipo se fue por allá y pues lo que vimos anteriormente en el demo, ¿no? Perdón si me he quedado medio callado, pero bueno, es que estaba escuchando y viendo todo esto y pues eso, ¿no? Y ahora es cuando se da cuenta de que el tipo pues no está, ¿vale? ¡André! Y nosotros pues tenemos que... ¡André! Clancy, ¿has visto a André? No lo he visto. Se ha per... Bueno, sí lo he visto, se ha ido por allá. ¿Dónde está? Por allá se fue. Yo lo vi. No es para flipar. Ah, no, por aquí no, por aquí no, es por allá. Este espera, ya me he perdido. Los productores van y vienen, pero... Un buen cámara como tú, Clancy... Pégate a mí. Qué cobarde. Venga, caminar. Abre esa puerta, que yo no puedo abrirla. ¿Qué ha sido eso? Pues... André. El amigo. El compañero que venía con nosotros. Abrir la puerta. Tómate tu tiempo, tú tranquilo. ¿Dónde estará? Yo tengo una idea de dónde podría estar. André, ¿dónde coño estás? Tienes que venir por acá y abrir la puerta de por aquí. Parece ser la familia que mencionó André. Ok. Oye, amigo, ¿podrías venir, bajar y presionar este botón? Ese mero, claro. ¿Qué demonios? Tú solo abre. Ahí está, vale, pues vamos por allá. Una broma. No, no es una broma. Vale, se acabó. Venga, a seguir. Tiramos a tomar por culo. Vale. Bajamos porque claro, el otro no va a bajar. ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? Pues obviamente el André está medio clavado, pero vale. Y ahí es cuando viene el viejito ahí todo chorrado, pero vale. Pues nada. Nos ha matado, o no sé qué nos ha hecho, pero bueno. Pues nada, hemos terminado de ver esto y ahora lo que tenemos que hacer, supongo, es salir, ¿no? Pero la llave no sé por dónde podría estar. Pero bueno, supongo que tengo un hacha, con el hacha podría... no sé, la verdad, no tengo ni idea, pero bueno, el caso, vamos a ir por acá a ver qué tal, supuestamente debía de haber una de esta para abrir esa cosa, o sea, esta parte de aquí, porque con el hacha obviamente no puedo abrirlo, aquí tenemos esto, y abrimos, vale, tenemos el fusible, perfecto, y ahora con el fusible, pues claramente, ahí está la tipa. Ok. Ya lo habíamos supuesto antes porque la tipa no estaba en su lugar, así que fue normal, ¿vale? Pero se ha desaparecido, que es bruja. Vale, pues nada. Aquí está para guardar. Claramente ahorita no vamos a guardar, vamos a continuar un poco más. El fusible, si no me equivoco, estaba por aquí. Según yo estaba aquí, ¿no? Es que la verdad no me acuerdo ya, se me ha olvidado. Vamos por acá, aprovechar que no hemos ido por acá.
Vale, aquí no hay nada. Y aquí no podemos abrir la puerta. Normal. Vale, pues nada, vamos a continuar por allá a ver qué nos encontramos. Y vale, que no sé, me da como que, guau, está padre. Me ha encantado, me está encantando demasiado el juego, ¿vale, gente? Supongamos que debemos de irnos por acá porque debe de haber el fusible. Yo qué sé en qué parte estaba, sinceramente, no es que me acuerde muy bien. Pero bueno, vamos a continuar. Aquí no hay nada. Aquí estaba el fusible, ¿no? Aquí está, vale. Pues lo vamos a poner. Aquí está. ¿Y ahora? Es que la verdad no tengo ni idea, pero bueno. Tranquilo. Tranquilo, que estaba a punto de darte un hachazo. Sé que no querías hacerme daño. No, no, otra vez. No deberías haberlo hecho. Es como la niña de... del exorcista, ¿verdad? ¡Ah! Que eso también duele. ¿Quieres pelea? Vamos. Quítate esto y vamos a reventarle. ¡Quítate esto! ¡Vamos! Está loca la tipa esta. ¡Quítate esto! ¡Vamos! Creo que fue demasiado tarde. Madre mía, se rió como una bruja. Creo que fue demasiado tarde, ¿vale, gente? Lo prometo. Voy a matarlo. No debía de haberme cortado la mano. O no sé, la verdad. Creo que pude haberlo evitado. ¿Vieron abrir esa cosa sin...? Creo... Es que no sé. Creo que no me debieron de haber quitado la mano. Pude haberlo evitado si me había quedado presionando R2. O no sé, la verdad, sinceramente. Pero bueno. Me da cosa verle ahí la mano. Se ve toda plástico, pero vale. ¿Y ahora qué hacemos? A ver... Me voy a morir desangrado al final, ¿sabes? Creo que eso no debía de haber pasado. La verdad no tengo ni idea, ¿vale? Ok. Pobre tipo, o sea, todo el dolor que está de estar sufriendo. Pero vale. No tengo ni idea de por dónde ir ahora. Me estoy muriendo de sangrado. Y por acá no es que haya nada. Está cerrada la puerta. Me dan ganas de volver a intentar. A ver si puedo evitar que me corten la mano. Pero no sé si eso realmente podía pasar o no tenía que pasar. La verdad, no sé. Voy a subir aquí. Es que ahora estoy en plan, ¿para dónde voy? Pero bueno, pues nada, vamos a bajar a ver si está por allá la tipa, no sé. En teoría debería de estar, no sé, por ahí. O salir directamente, pero la verdad es que por acá... Aquí en teoría se podría abrir, pero no se puede abrir. Ahora sí que me he quedado en blanco y ya no sé cómo seguirle. Me he quedado en blanco, chicos.
Ah, ya, el ático. Vale. Vamos a continuar. Abrimos la puerta. Y por acá tenemos munición de pistola. Por fin una pistola. Pero ahora, ¿cómo voy a poder poner la munición? Bueno, de hecho sí se puede, pero no tengo una mano. ¿Se puede abrir esta puerta? Sí. Se puede abrir, vale. Si no me equivoco, la última vez que vi una pistola estaba en un baño. Si no me equivoco, no tengo idea, pero creo que estaba en un baño, ¿vale? Vamos a abrir esa puerta. No sé, ya ni me... Ah, ya. Vale, vamos a abrir esta puerta. Es que encontramos munición, pero pues no hemos encontrado la pistola. ¿La pistola dónde estaba? Pues sinceramente no me acuerdo muy bien. Acá hay más munición, acá tenemos medicamento. Y la pistola. Vale. Apuntar y disparar, perfecto. Ahora sí, tipa, vente, venga a pelear. Que yo solo te clavé un hacha en lo que sé, en algunas partes, pero tú me has roto la mano completa. Y eso no te salvas. ¡Tía, que está loca! ¡Dispara! Como cuando no le das. ¡Muere! Me ha matado. ¿Qué le pasa a esta tipa? Vale, vamos a reintentar, ¿vale? Porque no quiero morir, debí de haberle puesto fácil. Pero bueno, pues nada. Creo que sí podemos matarle. Pelea contra mía, cómo recargar. La, 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 vale. Pues nada, no tengo la pistola. Supongo que nos regresó al, donde tenemos que tomar la munición y todas esas cosas. Así que es lo que vamos a hacer, ¿no? No sé si podemos usar lo que sería el medicamento ahora. Vale. Supongo que no, porque pues es algo normal que se nos haya reventado la mano. O supongo, no sé, la verdad. A ver. Sí que se puede usar. Vale. Pues nada, ahora lo que vamos a hacer es rejuntar más munición, porque se supone debe haber más munición. Vamos a abrir esta puerta. Aquí hay más munición. Y en teoría, por acá también hay más munición, ¿vale? Ahí está, vale. Tomamos toda la munición que se puede, según yo creo que es toda la que se puede. Y ahora sí, vamos a intentar matarle, ¿vale? Subimos. Bajamos. Venga. ¡No, no! ¡Déjame afuera! Solo yo puedo. Nos vamos de aquí. Damos media vuelta. Soy la responsable. ¡Oh! Ya muérete y cállate, anciana. Es que dirán, ¿por qué anciana si no es anciana? Porque habla como... ¡Ay! Me matan. Porque habla como anciana, ¿vale? Muere de una vez. Calla, yo no confío en ti. Ahí estás, muerta. Bueno, al menos eso supongo. Me quedan más balas, no creo que esté muerta, ¿vale? Vamos a usar por si acaso un... esta cosa de medicamento, ¿vale? ¿Estará muerta ya, chicos?
que no me... Bienvenido a la familia. No, otra, un golpe, no. Lo que me faltaba, para un golpe y morir al lado de la chica. Vale. ¿Cómo no me he dado cuenta? Bueno, no, con el personaje, ¿no? Ganaste un trofeo. Welcome to Family Stone. Ok. Pues nada. Ah, estamos vivos. Ah, creo que es la parte en donde... LOL. Pobre viejito, apenas nos puede, ¿sabes? Pero vale. Me ha encantado el juego, me está encantando bastante, chicos. En serio. De momento sí, no me ha dado nada de miedo, pero vamos, que me está gustando bastante el juego. Tienes trabajo que hacer. Pero... ¿Qué? ¿Ka? Yo no tenía... ¿Qué no? ¿Yo no tenía brazo? Vamos a ver qué pasa. Porque según yo me habían cortado la mano. Vale. Vamos a esperar aquí a que nos cargue y vamos a ver qué ha pasado, porque está algo raro, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡Ey, tú! ¡Que no me lances cosas! ¿Qué están comiendo? ¡Ah, cucarachas! ¿Y mi mano está regenerada? Ese es el viejito que me golpeó. Ok, que tú no me lances comida. Ándele, tío, por lanzar comida. ¿Otra vez? ¿O sea que ya te la habían cortado? Tiene que comerse la cena. Vete, chico. Vamos, venga. Hasta me das. Me da asco de verlo, ¿vale? ¡Cállate una puta! ¡Para él! ¡Fuera de aquí! Se suponía que iba a ser una cena especial. Ven aquí, chico. No, 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 que voy a comer, que voy a comer. ¿Qué haces? ¿Me cortó la lengua? No, joder. Seguro que es el poli otra vez. El poli otra vez. Ah, está bien, yo te espero aquí, tranquilo. Tú tómate tu tiempo, que yo te espero para que vengas y me mates. Tranquilo, yo te espero, ¿vale? ¡Hasta pronto! Y ahora, ¿cómo rayos me largo de aquí? Tengo que salir de aquí. Es lo que yo he dicho hace unos momentos. Pero vale, la pregunta es ¿cómo? Ah, que te puedes levantar. Ah, vale. Es que somos muy pros, vale. Pues nada, vamos a salir por donde mismo que el viejito. Ahora, garage. Parece frágil, igual podemos romperlo con algo, vale. Ahora la cosa es, ¿con qué podemos romperlo? Debemos encontrar, no sé, un hacha o algo para poder romperlo, ¿no? Está sellado con cinta, no puede quitarlas con la mano. Vale, necesitamos unas tijeras o algo, ¿no? Vamos a seguir investigando. Y esas cosas normales. A ver, vamos a abrir esa puerta. La cocina. Vale. La tipa sí que se ha enojado por no comer su comida. Wow. Bien, lo importante y lo bueno es que ahora ya tenemos nuestra mano. Es que ya se extrañaba la mano, ¿no? Pues ya tenemos nuestra mano, eso está bastante bien. Vale, pues nada, aquí tenemos una bota. ¡Oh! Nuevos zapatos. Nada, mentira, lo dejamos por ahí. Vale, pues nada. Por acá, pues... Nada muy importante. Por acá tampoco es que haya algo muy importante. O la verdad no sé, está cerrada por el otro lado, ok. Pues nada, vamos a seguir investigando. No voltees, anciano. No voltees. Tú no voltees, ¿vale?
¡Ay, qué viene! ¡Qué viene! ¿Dónde nos escondemos? Pasa. Que viene, que viene, que viene. Ahora, ¿para dónde nos vamos? No me digas que me va a matar otra vez, que ya no quiero morir. Es que no nos dio tiempo para ver qué había. Y como el tipo este no sabe pelear a mano, pues como es como que algo medio raro, ¿no? A ver. Que está ahí, que está ahí, que está ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Ya se dio cuenta que no estoy ahí. ¿A dónde ha ido ese muñequilla? Vale. Vamos a echar un ojo, ¿vale? ¿Oli? No, no, no. ¿Creías que te ibas a ir sin terminarte la cena? No, 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 no. ¿No puedes correr? Yo, en tu caso, yo corro como nunca había corrido en mi vida. Pero vale, que nos vamos corriendo. ¡Uy, la mam! ¡Wala! ¡Que! ¡Que puede romper paredes! ¿Por qué quieres a una persona como yo si tú tienes poderes super épicos? Vamos por acá, miren cómo nos hacemos la poderosa, ¿no? Como... ahí está, nos vamos de aquí, o al menos que rompa otra puerta en plan a lo fuá, ¿vale? Así que bueno, ahora no sé para dónde estoy corriendo, pero la cosa es correr, ¿no? No viene el tipo por acá, ¿vale? Y ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¡Que no estamos jugando a las escondidas! A ver, ¿por dónde? Fotos, era... estás mucho mejor de joven, pero vale. ¿Esto qué es? Otra foto. Y ahora la pregunta es cómo rayos vamos a salir. Si hubiera un arma, pero en este caso, en esta casa no hay ningún arma. Y tampoco podemos abrir nada. Debe de haber un lugar. Ethan. Lo han dejado solo, pobrecillo. Viene, que viene, que viene. No podemos tomar nada. Tanto que no había jugado a las escondidas, pues normal que le encante, pero... pues te puede encantar más si no me matas, así que pues eso. Un bonito cabezón. Es que no le hallo qué podemos hacer aquí. Tenemos que investigar a ver si encontramos algo claramente, pero mientras que no el viejito... pues mira, que lo estoy haciendo. A ver, debe de haber algo... como les había comentado, debe de haber algo... ¡que me ha visto! Me voy, chaito. No, 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 no. Vamos a hacerle la misma a ver si cae. Pero corre, hombre, que nos viene siguiendo una persona con un hacha gigante. Vale. Ya no me sigue, ¿verdad? Puedo olerte. Buah, que yo también. A ver, ¿cómo tenemos que...? A ver, si no arriesgamos, obviamente no vamos a ganar, pero ¿de qué nos sirve ir allá si ya hemos estado allá y hemos visto que no hay nada? Debe de haber algo. ¿Y mi pequeño Ethan? Que no soy pequeño, ya tengo mi edad, tío. Vale, no lo encontramos, pues nada. Lo que vamos a hacer ahora es arriesgarnos a ver si mágicamente nos aparece algo por allá. Lo dudo mucho, pero hay que intentar, ¿no? Bien, podríamos tomar uno de estos palos y golpearle, pero... pero vale. Ya sabes lo que dicen. Una familia es para siempre.
Pues lo veo muy imposible, ¿sabes? Porque para ti... Ahí estás. No, 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 no. Me voy. No, aquí no estoy. Fue tu imaginación. ¡Guau! Yo no sabía que había una entrada por ahí. Vamos a hacerle la misma otra vez. Otra vez, Link. Sí, vamos. Bueno, no, vamos a pasar. Bueno, sí, es que si no me va a matar. Voy a aplastarte como a un gusano. ¿No hablabas hace rato de una familia? Vale. Creo que no me ha visto, ¿vale? Y ahí está. Te encontraré y te mataré tarde o temprano. Creo que tarde, ¿vale? Porque ahora mismo es temprano. Corre. Aquí, cerdito, cerdito, cerdito. Uy. ¿Cómo no puede haber ningún arma para poder atacarle? Yo en su caso lo tomo por la espalda y lo ahorco para que suelte el arma. ¿Sabes que voy a encontrarte, verdad? Y cuando lo haga... Que ahí está, ahí está. Vamos a echar un ojito aquí. Vale, tú ganas. Vale, si nos viene por aquí, morimos, ¿vale? Si nos viene por aquí, morimos. Pero no podemos abrir esto. O al menos que tendríamos que hacer que el tipo venga aquí. Para que quiera atacar aquí. Suena rara mi idea, ¿vale? Pero puede pasar. Porque más en la casa en sí no hay nada, ¿vale? Vas a tener que esforzarte más, chaval. Uy, creo que has fallado. Venga, sígueme. Venir, anciano, que no tengo todo tu tiempo. Venga, por acá. Todos los días lo mismo. Uy, que has fallado. No sé qué hay ahí, ¿vale? Venga, venir. ¿O quieres que vaya yo? Ok, ahora sí me has dado. Muy bien. Pero ya, tampoco te emociones. Vale, pues nada, no hay nada. Yo pensaba que había algo, pero no hay nada. O al menos que si haya habido algo. A ver, vamos a ver con más cuidado. No, no hay nada. ¿Dónde se ha metido el tío este? ¡Anciano! ¡No te muevas! Venga, ven, sígueme. ¡Por aquí! ¡Venga! ¡Atacar! ¡Estoy quieto! ¡Atacar! ¡Ahí está, mi pequeño! ¡Oh, era broma! ¡Oh, podemos bloquear con...! ¡Venga, venir! ¡Atacar! ¡Haz lo que tú sabes! ¡Soy un anciano, hijo! ¿No puedes con un anciano? Pues el personaje no, pero vale. ¿Pero cómo ha llegado tan rápido aquí? Es que no hay ningún arma, ya me estoy desesperando. Bueno, un arma o algo para salir. Oh. Te lo dije. No intentes. Creo que se te ha caído la llave. ¿Qué? Espera, anciano, ¿podemos hablar?
Vale. Tenemos una llave y no sé para qué es esa llave. ¿Será para esta puerta? Vale, vale, anciano. Tú tranquilo, ¿vale? Aquí no hay nada. Debe haber algo con una llave en la cual podamos abrir. ¡Hola! Tranquilo con la mesa, que destrozas todo. ¿Cómo voy a arreglar esto? Pues no sé, dime tú. Para que lo destruyes y luego ya no lo quieres arreglar. ¿Me echabas de menos? No. ¡Au! ¿Cómo la cabeza de mi hijito puede ser más dura que la mía? A ver... ¿Será que por aquí podemos pasar? ¡Te has equivocado de casa, hijo! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Hemos muerto! O al menos he perdido mi pie, ¿vale? ¿Usa esto para curar tu pierna? ¿El qué? No puedes. Pues nada, vamos. ¡No! ¡No cierres los ojos! ¡Deprisa, Ethan! ¿Mejor ahora? ¿Ah, LOL? ¿Pero cómo? Yo no sabía eso. ¡Qué buena medicina! ¡Aquí! ¡Vengo, papá! ¡No otra vez! Vale, pues nada. Yo creo que lo quería hacer rápido, pero este tipo quiere ir lento. Vale, pues nada. Lo que vamos a hacer es que el tipo venga por acá. No me digas que se ha quedado para allá. ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡Venid! ¡No te vayas! ¿Quieres jugar un poco más? Pues venga. ¡Yo no quiero jugar! Vámonos, que este tío está loco. Vamos. Abre puerta. Ya sabes lo que dicen. Una familia es para siempre. Vámonos. Vale. De momento, creo que estamos a salvo. Vale, ya podemos respirar a gusto. Quiero encontrar algo para guardar porque sinceramente creo que ya se está alargando demasiado el video, pero me está encantando, ¿vale? ¿Y aquí qué es? Ah, es un de este para guardar, pues ya está, vale. En fin, gente, voy a acabar ya el video de hoy. Espero te haya gustado, ya sé que a mí me gustaría continuar. Pero bueno, ya voy a dejar esto para otro episodio. Espero la verdad te haya gustado mucho este video. Ya sabes que esto lo estaré subiendo una vez o dos veces a la semana. Así que pues nada. Les recuerdo que visiten mis redes sociales, como mi página de Facebook y mi Twitter, que estará en la descripción del video. Y sin más, yo me despido y nos vemos hasta un próximo video. Cuídense, chao, chao. Hasta la próxima. Chao.